Bueno, gente, ya aquí en la Ciudad del Sol, en Miami. Besitos a toda esa gente que me escribió desde tempranito. Estuvimos del timbo al tambo, viajando, disfrutando y dándole así como que ese cariño a República Dominicana en los últimos minutos por esta temporada. Gracias, un besito de aquí a Bogotá. Sí, mi amor, disfrutamos un montón. De verdad que todo fue espectacular. El trato, la comida, el viaje, todo, divino. Mi vida, ahí uno busca la oportunidad cuando se pueda. Un abrazo grande y espero que estén todos muy bien. ¡Mua! Es una cuestión de actitud, porque en la actitud está todo. Y no se crean que no me pongo brava nunca, no, yo me pongo brava. Yo tengo mis días malos como todos ustedes, pero la ventaja de uno siempre tener la oportunidad de sonreír es que la sonrisa es tu mejor arma y tu mejor manera de callarle la boca a la gente que anda en otro mood diferente al tuyo. Gracias y recuerda, mira. Mi vida, yo siempre lo hago. Hola, hola, Pepsi-Cola. Buenas noches por las noches y bienvenidos a las historias de Caro. ¡Oh! Toda una señora de casi 50. Besitos a mi gente, besitos de aquí hasta allá. ¡Mua! Muchacha, yo lo que hago es dormir, yo lo que hago es bañarme con agua fría, yo lo he dicho en la mañanita. Me gusta mucho meditar, escuchar música chévere, depende, yo soy muy musical. Y escojo también, como depende del día y de las actividades hoy, como mis actividades que me van a siempre mantener recargada de energía. Hoy me desperté temprano, medité, me bañé con agüita fría, fui a la playa con mi hija María Victoria, nos bañamos con agua del mar deliciosa, después del desayuno. Como que eso es muy importante, por ejemplo, para mí, con el balance de un día como hoy, que era un día bastante lleno de actividades, que si íbamos del resort en carretera hasta la capital de República Dominicana, después llegar al aeropuerto, esperar unas cuantas horas, y bueno, después volar para Miami, you know.